su venia, Presidenta. Buenas tardes a todos, público que nos acompaña, medios de comunicación, señores trabajadores del campo, qué bueno que estén por aquí hoy, compañeros diputados y diputadas. Escuchaba con mucha atención a la diputada y me parecía que le estaba dando lectura a documentos anteriores al 2018, al 2012 o al 2006, o así le siguiéramos. Le cargan la culpa del abandono del campo al titular del Poder Ejecutivo Federal, cuando han sido los funcionarios, los representantes, quienes han estado a cargo y al frente de esas actividades, quienes han abandonado al campo. Culpan de todo ahorita al presidente, los de la oposición, porque no es poco lo que perdieron el 1 de julio. Perdieron privilegios. Muchos de ellos se enriquecieron a costa de la gente que vive del campo. Qué bueno que ahora se preocupen por ellos, porque antes solamente eran una mercancía electoral, solamente los buscaban cuando había campañas, y creo que eso ya se terminó. Hablar ahorita de resultados y no de simulaciones, eso lo debimos de haber hablado desde hace 100 años, por ejemplo, atrás. El presidente de la República todos los días está trabajando desde muy temprano y recorre todo el país como lo ha hecho siempre, y conoce de las necesidades del campo. Qué bueno que se haga un exhorto si es que hay un dinero que no ha sido aplicado, pero no va a ser aplicado en quienes han sido siempre los que se han llevado los dineros. No es cierto que estén ahorita surgiendo los coyotes. Los coyotes han existido siempre. Los líderes han existido siempre. Quienes usan a la gente del campo han existido siempre. Esto no es nuevo. Qué bueno que están aquí los señores que se dedican a los trabajos del campo. Y decirles a ustedes, señores, que estamos al pendiente de todos, de sus familias, de ustedes, que este Congreso se ha distinguido por trabajar por ustedes. Vamos a apoyar todo lo que sea bueno, pero que no se venga a culpar al actual gobierno del saqueo que hicieron los que están escondidos ahorita en sus oficinas. El actual gobierno no es culpable de todo eso que ha sucedido. Esta crisis por la que atraviesa el país no es nueva, es una crisis de años. Y todos los que actualmente ocupamos un puesto de elección popular, estamos poniendo lo mejor de nosotros, siguiendo el mejor ejemplo, que es del presidente Andrés Manuel López Obrador, para meter el hombro y ayudar a que esta crisis pase. No es con exhortos cómo vamos a resolver esto. Claro, eso se vuelve ya un tema político, y es para pensar, alguien se está preocupando, ¿no? ¿Y por qué no se preocuparon antes? ¿Por qué cuando estuvieron al frente de instituciones para ayudar a los campesinos no los ayudaron? ¿Por qué hay una queja recurrente en el campo de decir, a mí no me beneficiaron, pero a su familia sí, al amigo sí? O sea, todo lo que se ha expresado con la participación de la diputada es cierto, pero esa es la herencia que se quedó, y eso es lo que se está intentando eliminar, es lo que se está intentando limpiar. Es lógico, quienes perdieron privilegios van a asumir este tipo de actitudes. Decir que se sigue esto como una estrategia partidista, yo les puedo asegurar que conozco al presidente de la República y jamás haría eso. Los que lo hacían, insisto, están agazapados en sus oficinas pensando cómo recuperar esos privilegios que ya perdieron, y ojalá y nunca los vayan a recuperar, porque entonces sí, el campo se nos va a ir de las manos a todos. En lo que se menciona que les pagan a 18 mil seguidores en la Secretaría del Bienestar, me parece que tenemos que predicar con el ejemplo. Si tenemos la evidencia, si tenemos los datos claros, si tenemos los nombres, si tenemos las nóminas, si estamos seguros que es para hacer un trabajo partidista, hay que denunciar. Hay que denunciar ante las instancias correspondientes. No por rumores, no por insinuaciones. Como legisladores sabemos a dónde. Si ustedes, señores del campo, tienen la evidencia, háganselo llegar a sus legisladores para que ellos denuncien. Si se tiene la evidencia, si es solamente una expresión para ganar simpatías, eso no les ayuda de mucho. Nosotros, como coalición, como diputados, estamos trabajando para llevarles resultados a la gente, no para llevarles discursos. De discursos
creo que ya están cansados. Con discursos los han mantenido durante años y revisen la situación en la que están. El país se iba a pique y el presidente lo está rescatando y nosotros le vamos a ayudar también a que se rescate. Y yo estoy seguro, el gobernador del estado está haciendo lo propio para que se rescate el campo. Muchas gracias, presidente.